la suciedad es muy corrosivo, la suciedad de pájaros. El problema son los palos que van poniendo y poniendo, y un año encima de otro. Y entonces, ellos en un tiempo de calma, pues hacen una cesta, pero en dos días de ventolera, pues aquí caen. Y todos los días sacamos de aquí, de esta fachada, solo de esta fachada, sacamos una cesta grande de palos. Eso es un peligro para el que pasa por aquí, que si le cae en la cabeza le hace mucho daño, pero si mira hacia arriba le puede caer en un ojo. Hay una cuestión, nosotros en la iglesia tenemos por supuesto un seguro de responsabilidad civil, pero como pasa con los seguros, justamente los daños de animales, de pájaros concretamente, no los cubre el seguro de responsabilidad civil. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues eso, que no, es incontrolable, que esto es, ya se puede llamar una plaga. Soluciones, hemos buscado soluciones, claro, entre el ayuntamiento, con el arzobispado, con los arquitectos de arzobispado y de aquí, y realmente las soluciones no son fáciles. Para quitar de aquí 20 nidos, yo no digo los 30 y tantos que hay, sino 20, los más peligrosos, hay que poner otros 20 nidos, hay que hacerles 20 nidos aparte que quieran o no quieran usar. Hemos buscado ahuyentadores de cigüeñas, tenemos presupuestos. En Valencia pues hay una empresa que se dedica a esto, y hay muchas más en muchas partes. Entonces estamos pensando y buscando esas soluciones, hablando con DGA, con los de los animales, la protección de los animales y tal, que reconocen que esto es una plaga, pero no hay una solución de decir esto se soluciona así y lo hacemos, ponemos tantos miles de euros, tantos millones, lo que sea. No hay una solución porque son animales muy tercos, que van a lo que van y ahí se quedan.